Hoy quiero empezar con un tutorial que muchos se hacen la pregunta. Si tenemos dos bocinas Google Home, al llamarla por el comando Hey Google, ¿cuál responderá primero? Y podemos ver... Manipulator, a person who controls or influences others in a clever or unscrupulous way. Que lo hacen las dos a la misma vez. Entonces, llamaré por el comando otra vez para que puedan observar. A ver cuál de las dos responde. Solo respondió la Google Mini. Respondieron a la misma vez, pero la Google Home no respondió. Simplemente entendió el comando. Y vamos a ver. Hey Google. What do you do? Here are some suggestions. You can say, airport in Portuguese. Or, wake me up in 3 hours. Do you want a couple more ideas? Vemos que responde la Google Mini todo el tiempo. Esta responde. Sorry, I'm not sure how to help with that yet. Esta responde. Pero vemos que no habla. Entonces vamos a probar la última vez. No digo que esta sea mejor o esta sea mejor. Las dos son muy buenas bocinas. Simplemente hoy estamos probando cuál inicia primero. Y vemos que las dos al mismo tiempo escuchan el comando. De que una no responda, no significa que una es mejor que la otra. Vamos a probar otra vez. Hey Google, what do you do? I can help you do lots of things. For example, you can say, how many yen to the dollar? Or, what is pi times 82 squared? Would you like to hear some more? Solamente está respondiendo a la Google Mini. Vamos a apagar el micrófono a la Google Mini. Para que puedan observar la Google Home. Hey Google, what do you do? Here are some suggestions. You can say, what stores can I shop? Voy a apagar el micrófono. The mic's off. Hey Google, what do you do? There are lots of things I can help you with. For example, you can say, is there anything that makes you nerve? Aún no sé por qué las dos no inician a la misma vez o no hablan a la misma vez. Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Y este es el fin de este video. Ver cuál inicia primero y por qué no hablan las dos a la misma vez. Quizás si estuvieran en diferente distancia, quizás lo hicieran. Entonces vamos a probar eso. Eso es parte de lo que es este tutorial. The mic's back on. A ver qué pasa. Hey Google, what do you do? There are lots of things I can help you with. For example, you como can quiera, say, sigue respondiendo how much fat is in a slice of cheese pizza? Or, how are the Philadelphia Eagles doing? Do you want a couple more ideas? Como quiera, sigue respondiendo a Google Mini. Pero eso era lo que quería responderle en las preguntas. ¿Cuál inicia primero? Y por lo que vemos, ambas reconocen el código de Hey Google a la misma vez. Y espero sus comentarios, preguntas que quiere que haga con la bocina y cosas que quiere que hagan para seguir haciendo video. Eso era todo. Hasta la próxima.